Pues bien, mi niño, como tú sabes, después que yo me separé de tu madre, que ella se fue de esta casa, que decidió abandonarnos, porque ya no nos queríamos, yo no te puedo negar que he entrado en otros amores. Y entonces, ya estoy cansado de esta soledad. Carajo, mi viejo. Pero papi, yo te voy a corregir algo. Sí. Mami no nos abandonó. Mami fue a hacer una vida solitaria, una vida que ella siempre pregonó en su corazón. Sí. Porque ella siempre me ha amado a mí. Y te ama a ti, aunque no estés con ella. Sí, ¿tú me entiendes? Sí, es verdad, yo lo sé. A las aves. A las aves cuando echan alas. Hay que dejarla volar. Sí, es verdad. Ya mami está volando. Pero mira, mi hijo, después que tu madre se fue, yo tengo un tiempo amándome a mí mismo. Ya no aguanto más. Entonces, he conocido... Sí, yo salí a ti. Yo que yo me estoy amando. Yo me estoy amando también. Porque ya estoy en edad de eso. Entonces, mira, yo acabo de conocer a una muchacha. La tengo en el carro. Ah, la traigo. Sí, y ella viene para acá a conocerte a ti. Si te cae bien... Si te cae bien, me voy a casar con ella y ella será tu madrastra. Espero que te guste, mi hijo. Papá. Sí, mira, ella ya. Sí. Ven, mi amor. Ay. Ven. Hola, amor. Ay, mi vida. ¿Qué tal? Hola. Estoy... Ay, ese es tu bebé. Sí, 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 te veo. Ay, qué lindo. Estoy... Ay, qué lindo tu bebé. Gracias, mi vida. Estoy emocionado. Ay, amor, qué linda la familia. Sí. Mira, bebé. Ay, amor, gracias por... ¿Cómo te cae ella? Ay, sí, 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 está muy chula, muy linda. Muy linda. Gracias. Tiene buen gusto, tiene buen gusto. Entonces, mi amor, esto hay que celebrarlo. Ay, sí, sí. Voy a buscar un vino para que brindemos porque mi hijo, tú le caíste bien. Ay, perfecto. Mira, voy a buscar el vino. Sí, sí. Espero aquí. Mira, yo que se calle, sí, sí, por favor. Yo voy a estar compartiendo con el niño. ¿Y cómo te ven el colegio? ¿Bien? Sí, sí, bien, bien. Entonces, tú estás muy, muy linda, muy una muchacha que se le ve que es decente. Gracias, gracias. Sí, tú viniste con mi papi en, sí, en su carro, ¿verdad? Ajá, en el carro. Dijo que tú estabas allá afuera. Mira, yo te voy a decir algo. Porque a pesar de que yo quiero a mi papi, también quiero a los demás. ¿Tú me entiendes? Ay, gracias. Y no me gustaría que mi papi tampoco fracase. Mira, este dio a bebé amareto cuando... Sí, de hecho me encanta, me fascina el amaretto. ¿Te dio amaretto? Sí, de camino me dio amaretto, me encanta. Esa mezcla así como de chocolate, con ese toquecito de alcohol, que de hecho da durísimo. Pero papi, papi no ha cambiado. Mira, y fuego con vino, tú lo escuchaste. Sí, el fuego con vino. Porque desde que tú te des una copita de ese vino, ahí mismo te vas a apagar. Y cuando te apague y abra los ojos, ya tú vas a estar en tu casa embarrada de... Que tú no vas a saber lo que te pasó. Papi no respeta. Después que mami dejó a papi, papi está vuelto un loco viejo cualquiera. Ay, ay, niño, pero ahora te ve bien, yo no quiero que te haga daño. Y él no lo quiere así, simplemente está desesperado. Uy, y si tú que eres su hija, su primogénito, me lo dice, yo te creo y te agradezco la compasión, de verdad. Ay, yo de verdad te agradezco mucho, niño, gracias por advertirme, ese sinvergüenza rastrero. No lo culpes, es la necesidad carnal que él tiene. No, pero no lo voy a permitir, yo soy una mujer de principio, yo vine aquí para hacer una familia con él, no para que me usen y jueguen conmigo. Gracias, niño. Tú eres una mujer de principio que iba a hacer el final. Gracias, niño. No lo voy a permitir. Adiós, mundo cruel. Mi amor, entonces vamos a celebrar. Ya. ¿Y dónde está? No sé, ya, para mí que esa mujer no te quería porque la llamaron y dijo que voy para un par en una discoteca, como que ella no era buena, ¿no? Ella no era fácil. Papi, no era fácil. Sí, qué bueno que se fue. Yo dije, pero papi está ahí, te ama y fue a buscar un vino. No le hagas eso. Fue lo mejor. Dijo, no, pari, pari. Se fue. Fue lo mejor. Yo voy a llamar a otra, mi hijo, que había otra que me estaba pidiendo que me casara con ella y yo por esta le dije que no. Mercedes, ven a mi casa, ven, que acepto tu propuesta, ven, para que conozca a mi hijo y si te gusta, y si él te gusta a ti, nos casamos. Ven, Mercedes, ven de una vez, no pierda tiempo. Déjame guardar esto. Ábrele la puerta, mi hijo. ¡Cheque! De inmediato, mi amor. ¡Mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¿Dónde te dañaba?
Mi hijo, mira. Ay, mira, ay, mi hijo. Ay, pero tiene un niño muy lindo. Sí. Ay, mi amor, mira, gracias a tu mamá. Déjame decirte una cosa. Mira, mi hija, mi amor, como tú vas a ser mi esposa. Sí, claro. Los hijos del marido no se abrazan así, ¿oíste? Oh, okay, okay, sí, porque amor, tú sabes, sí, ya él está grande, ya le está empollando. Ay, pues mira, vamos, va, tío, vamos a formar una bonita familia. Mi amor, voy a buscar un vino para que celebremos. ¿Te cae bien, mi hijo? Sí, claro. ¿Estás dispuesta a casarte conmigo? Sí, todo contigo, mi amor. Me gusta tu euforia. Y ahora en adelante, te prometo que vas a trabajar en todas. ¡Okay, no! ¡Yo lo sé! ¡Sí! ¡Ya la marcó! Espérate, un vino, un vino. Sí, porque Karina está sobando menos, ¿verdad? Mira, yo vi que tú eres una muchacha decente, de buena familia. Sí, y veo que tú eres muy, muy, muy chula, mira, pero no voy a permitir que pase. ¿Quién te besó ahí? ¿Eh? ¿Quién te besó ahí? Claro, una tipa que estaba ahorita aquí, vaina, buscando vaina, no sé, pidiendo. Mm. Mira, yo te voy a decir algo. Dime, mi corazón. Papi, te dio un perfume de Dolce & Gabbana, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Claro, claro. No te lo untes. No te lo untes porque tiene feromona. Esa feromona desde que te trabajan, inmediatamente tú lo que vas a querer es carne. Pero si vengan, el que sea, el que sea. Pero tu papá es muy bueno. No, estoy impuesto a eso, estoy impuesto a eso. Mira, yo lo quiero mucho, lo que pasa es que él está desesperado. Él tiene un líbido que no lo aguanta. ¿Cómo tú sabes tanto, mi amor? Yo soy chiquito, pero cuidado. Yo soy hombre desde el vientre. ¡Ay! Desde que yo salí del vientre de mi mamá, que yo miré y dije, ¡oh! ¿Y es así? No, yo es así. Entonces, ¿qué pasa? Mi papi normal. Yo lo que no quiero es que él fracase en su desesperación carnal. ¿Tú me entiendes? Entonces, si te unta ese perfume, ahorita está buscando un vino, ¿quién sabe qué le va a echar? Tú vas a caer ahí rendida y cuando viene a ver, tú vas a despertar en una cabaña, bien bañadita y cambiadita, y tú no vas a ver lo que te pasó, ¿sí? Tu papá es muy leal hacia sí, mí. Sí, pero está desesperado. Tu papá, sí, yo mejor te recomiendo. Yo mejor te recomiendo que te vaya tranquilita, haga como que no pasó nada, okay. Métele un pretexto y vete para que después no te suceda con lo que te puedas arrepentir. ¿No? 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 Sí, yo te quiero y por eso lo estoy haciendo, para cuidarte y cuidar a mi papi también. Ok, pues me despides de tu papá. Sí, sí. ¿Seguro sí? Que pero no piense que él es malo, simplemente está desesperado. Tiene un queso, Geo. ¡Ay! Tiene un queso, Geo. No, no te lo mereces. Pórtate bien. Sí, cuídame a tu padre. Que dile que lo amo. Sí, está bien. Dile que lo amo. Está bien. Con todo mi corazón. Ay. Por fuera. Mira, Dios, estaba reflejando. Mi papi no va a ir para Macumba. Estaba reflejando. Mi papi no va a ir para Macumba. ¿Por qué pasó? No me digas que también se espantó la otra. Se espantó, yo no entiendo qué mujeres que tú consigues. Vamos hablándome que no, después de aquí voy para Macumba. ¿Qué es eso? ¿Y qué mujer que piensa que ya un niño va a estar en eso? Flaca, ven para mi casa porque conozca a mi hijo. Si te gusta, nos casamos de una vez y dejamos esto. Ah, pero un catálogo que sí. Tiene. Ven, dale. Dale para acá. Dale, don, dale. Ay, amor, mi amor, mi vida. Corazón, cochita, pecho, chichima. Dios mío. Caramelo, mi amor. Ay, hola, mi niño. Próxima, a la próxima. ¿Cómo te estás? A la próxima te bajas de los tacos. Ay, también, amor. Sí, porque me va a la brega alcanzar. Sí, ese, bueno, no es nuestro. Bueno, es nuestro porque sí. Ya yo lo voy a no, yo lo hice mío. En otra sucursal, pero te voy a hacer. Pero lo voy a querer como mío. Sí. Ay, qué bueno que tú me vayas a querer como tuyo, porque mami me daba teta diario. Sí. Eso no puede faltar en casa. Ay, mira. Pero mira. Él es como carismático. Sí, sí, él es carismático, sí, sí. Mira, mi vida, este vinito nos lo vamos a tomar. Déjame lavar dos copas que están sucias. Tienen, ay, polvo, tienen polvo, polvo, polvo. Vamos a beber, ¿no? Sí, sí, vamos a beber. A celebrarlo. Ay, ay, pero mi amor, vamos al grano, vamos al grano. Vamos al grano. No, óyeme, corre por tu vida.
No apruebe ese vino que papi le echó, qué sé yo, burundanga. ¿Qué burundanga? ¿Qué sé? Burundanga o no sé qué. ¿Pero cuestión? ¿Para qué? Para dormirte. ¿Para dormirme a mí? Sí, para comerte. Y estás... Pero él como que no me come. Ya salió mal. Sí, pero el problema es que él no te va a comer con amor. Simplemente va a jugar contigo. Porque es lo que él tiene, un deseo carnal, y está desesperado. Yo quiero que tú le viste la vena que tiene ahí. Pero él es lo que me va a... Mira, él tiene una vena ahí y un chocolate aquí atrás. ¿Está desesperado? ¿Qué, casarse de qué? Él me dijo que se iba a casar conmigo. ¡Mentira del diablo! No se va a casar contigo. Él ama a mi ex madre. Él lo está haciendo por despecho. Yo que pensé que me iba a quitar esto y que me dicen jamón a mí. ¡No, no! ¡No quiero! ¡No te va a quitar ni jamón! ¿Para dónde va esa maldita loca? ¡Para allá! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¿Por aquí? Ven, la salida está por aquí, ven. Ya papi te dio algún trago, ¿verdad que sí? ¿Verdad? ¡Que yo tengo papi! ¿Verdad que papi? ¡Te dio amaretto! ¿Verdad que te dio amaretto? ¡Amaretto! ¡Sí! ¡Eso temprano! Mira, ya te puso loca. Por suerte yo viste que te dio papi. Desde que comenzaste a decirle lo negativo de mí. Ay. O sea que me he dado cuenta que tú has estado en contra de mi felicidad. No, papi, lo que pasa es que extraño a mami. Ay, Dios mío, y yo extraño a una mujer. Después que tu madre se fue, yo no sé lo que gozo. ¿Por qué tú me haces eso, mi niño? ¿Por qué tú conspiras contra mi felicidad? Papi, no, es que extraño a mami. Yo no quiero que tú estés buscando todos los grillos que tú te encuentres en la calle. Mami no fue un grillo nunca. No, pero tú no sabes, no, tú no sabes en qué brazos está cantando sudores tu madre. Hacerme eso a mí, yo desesperado, yo pretendo... Mami, papi, esas mujeres no. En realidad yo no veo como que hay amor en eso. Eso no importa, mi hijo. No importa el sexo si el amor es puro. ¿Entiendes? No importa el sexo si el amor es puro. Yo necesito una compañera y punto. ¡Ay, Dios mío! Me gustó esa frase. No importa el sexo si el amor es puro. Está poético, está poético, está poético. ¡Adelante! Otro grillo más. Pero ya lo voy a dejar tranquilo porque ¿qué vamos a hacer? Este niño y tu padre, ¿dónde está? Mi papi está ahí atrás. ¿Para qué tú lo necesitas? Porque él está ahora mismo como medio ocupado. Van dos veces que se me daña la luz y era el único que sabía arreglar eso. Búscalo. ¿Y usted? Yo no lo había visto. La primera vez te me dañó y él fue el único que supo arreglarme. Llámalo, al favor. ¿Usted vive aquí? Yo soy el vecino que vive al lado. Ah. ¿Dónde está tu papi? Ah, mira. Pero tú tienes compañía, tú vives sola. No. Pero por eso lo estoy buscando, porque vivo solo. Entonces eres el único que sabe bregar con esos cables. ¿Quieres que te diga algo? ¿Qué? Papi está solo también y está buscando compañía. No juegue. Sí, como yo sé que tú estás solo también o sola. Y papi está desesperado. Ay, tan lindo que es el señor y está solo él. Sí, solo él, solo él. Dios mío. Así que yo te aconsejo. ¿Y no tiene pareja él? Nada. Ay, yo también. Bueno, yo también estoy solo. No te aconsejo. Yo te aconsejo que lo enamore y todo para ver si se juntan, porque él necesita juntarse con alguien que lo quiera. Ay, qué tierno también. Pues entonces llámalo, no sé. Papi, ven. Papi, ven, que te conseguí una pareja. Saludos, vestido. ¿Qué tal? Yo sé a quién te le arregló el cable los otros días. Sí, pero ¿qué significa eso de papi te conseguí una pareja? Pero tú me lo dijiste, que cuando hay amor sincero y puro, el sexo no importa. Así es, hijo. Ay, ay.